Los mercados municipales parecen ser los últimos bastiones y última trinchera de la música tropical de los músicos callejeros, también llamados músicos urbanos, en Mérida, Yucatán. Hasta hace algunos años era posible observar músicos callejeros en varias calles del centro histórico de la ciudad. Sin embargo, poco a poco han desaparecido o se han desplazado a los principales centros de abasto, en donde han encontrado solidaridad de locatarios y clientela. La mayoría de los que siguen activos son tecladistas cuyo principal repertorio son las cumbias o las canciones de corte tropical. Desde hace 20 años, con su teclado, Paulino Chalepol acude al mercado Lucas de Gálvez para amenizar a todos aquellos que visitan ese legendario sitio de abasto. Luis Alberto Aragón Domínguez, mejor conocido como Philly y su nueva ilusión, es otro tecladista que desde hace más de 25 años acude regularmente a los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, quien asegura que en los mercados está la trinchera más fuerte del gusto por la música tropical que ha logrado preservarse a lo largo de varias generaciones. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.